Yo veo a Guipúzcoa dentro de 10 años como uno de los territorios del mundo con menos desigualdad. Desigualdad de género, desigualdad socioeconómica y también desigualdad lingüística. Pensamos que Etorkizunarekin tiene que ser un instrumento para la acción práctica, para poner en marcha experiencias piloto que respondan a los principales retos que tiene el territorio. Yo quisiera destacar dos experiencias piloto que me parecen muy importantes. La primera sería la dedicada a la desigualdad de género en el ámbito industrial económico de Guipúzcoa. Pondremos en marcha en múltiples empresas del territorio experiencias piloto precisamente para atacar a la cuestión de desigualdad de género, que realmente en este momento es un problema muy importante en nuestro territorio. La segunda cuestión que nos interesa poner en marcha es la relacionada con la participación de los trabajadores en la empresa. En la medida en que impulsemos también múltiples proyectos en diferentes empresas industriales del territorio, pensamos que vamos a transformar la cultura de relación dentro de la empresa y conseguiremos también enraizar diferentes proyectos industriales en el territorio de Guipúzcoa. Impulsaremos en Pasaia un centro de referencia en torno a la salud y el envejecimiento, que consistirá fundamentalmente en poner en marcha una residencia para personas mayores, pero con un componente muy importante económico y de innovación. Que la producción de contenidos audiovisuales en euskera es fundamental para lograr la normalización lingüística de nuestro idioma, del euskera. En ese aspecto, el edificio Tabacalera contará con un proyecto que impulsará mediante Gipuzkoa Lab la producción de contenidos audiovisuales en euskera. Nosotros pretendemos con Etorkizunarekin implicar al conjunto de la sociedad organizada en el territorio de Guipúzcoa, el ámbito de la empresa, el ámbito de las universidades, el ámbito de la sociedad organizada, el tercer sector social. Todos tenemos que formar parte en una reflexión que comparte el ámbito privado y el ámbito público. Esa relación, esa colaboración es la clave de Etorkizunarekin.